Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recuerden que si nos están viendo en estos instantes, recuérdenlo, que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante todo el Todopoderoso. Ya han visto, amigos, a Pedro Sánchez no le quieren en ningún lado. Se dedica a hacer daño a las empresas, a hacer daño a las industrias energéticas. Quiere cerrar todas las centrales nucleares. ¿Qué es lo que supone eso? Pues que su recibo de la luz pues suba luego al doble. Eso es lo que pasa con Pedro Sánchez. Todas las medidas de Pedro Sánchez, todas las medidas llevan a que el ciudadano a pie luego tenga que asumir las consecuencias. Y las consecuencias en España son que nos cuentan que sí, que la economía va muy bien, que vamos como un cohete. Pero claro, imagínese usted que se piden un préstamo para irse de vacaciones. Se piden 12.000 euros para irse de vacaciones. Cuando están de vacaciones están muy bien, pero luego cuando tienen que pagar el préstamo, así es la economía de Pedro Sánchez. Y mientras tanto, amigos, los socialistas están muy contentos. La Icharrondo y la televisión española haciendo apología de esa ultraizquierda islamista y antisemita que ha ganado las elecciones, pero no por número de votos, sino por número de escaños. Y ahora se lo vamos a explicar. Porque curiosamente Le Pen ha sacado 10 millones de votos, casi 3 millones de votos más que el partido del señor Mélenchon. Y claro, el señor Macron, amigos, va a pasar directamente a la historia como ese señor que entregó Europa al Islam. Porque, acordar, hay acuerdos. Hay acuerdos con los que te queman. Tú no puedes pactar con el demonio, con el diablo, porque al final terminas en el infierno. Y ahí va a terminar Francia, gracias al señor Macron y sus pactos con la ultraizquierda islamista y antisemita, que es la que gana las elecciones. Luego lo vamos a ver todo en un bloque especial. Pero mientras tanto vamos a hacerle un pequeño resumen de todo lo que pasó ayer. Véanlo. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular ha logrado entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas celebradas este domingo, con lo que evita una mayoría del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que logra entre 120 y 150 asientos y queda así en tercera posición, según la proyección publicada por medios locales. El segundo puesto es para Juntos por la República, los partidos afines al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Estos resultados suponen un vuelco con respecto a la primera vuelta, en la que Agrupación Nacional fue la formación más votada, con más del 33% de apoyo. Tras conocerse estos resultados preliminares, Mélenchon ha instado a Macron a encargarle formar gobierno. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. A lo que el partido de Macron ha sido tajante. Que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés ne peuvent pas gouverner la France. Desde Agrupación Nacional han criticado las alianzas que han dado la victoria a Mélenchon. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente. Y en relación a Agrupación Nacional, el Partido Socialista francés ha pedido a Macron evitar una alianza con ellos. Bueno, amigos, Macron ha resucitado el fantasma del marxismo-leninismo, porque Mélenchon es, lo que hemos dicho, la extrema izquierda islamista y antisemita. Y además, muy cercana a lo que es el señor Maduro y a lo que es el cártel del Puebla. Eso es lo que ha hecho el señor Mélenchon. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible que gane el partido de Le Pen las elecciones y sin embargo ganen en escaños la extrema izquierda y el partido de Macron? Pues muy sencillo, porque esto es como una especie de diputado de distrito.
quien gana en su digamos, distrito gana el escaño. Y todos los demás que se presentan quedan a cero. ¿Qué es lo que han hecho Melenchón? Pues no presentarse en determinados distritos para que sus votos, la gente votara a Macron. Y Macron ha hecho lo mismo en determinados distritos. Por lo tanto, unificaban el voto. ¿Quién ha sido el que más votos ha sacado? El partido de Le Pen, con más de 10 millones de votos. Pero el sistema electoral francés pues le perjudica. Si fuera una circunscripción única, hubiera ganado el partido de Le Pen, pero de calle, como ganó las elecciones europeas. Por lo tanto, hay algo que celebrar. Hay que celebrar que tenemos a los comunistas islamistas radicales en las puertas del Eliseo. Pues no, no hay nada que celebrar. Todo lo contrario. Macron ha vendido Francia al comunismo, el cual estaba directamente muerto y lo ha resucitado por órdenes de Soros. Es increíble lo que está pasando en la Francia actual. Pero mientras tanto, ¿qué pasa aquí en España? Atención, que me parece que el señor Feijóo todavía no se ha enterado y habla de que, claro, que en Francia tienen que gobernar los partidos moderados y de centro y que hay que buscar ese gobierno. Pero a ver, señor Feijóo, ¿cómo va a buscar un gobierno centrado y moderado cuando el partido de Macron se ha hundido y se ha aliado con la ultraizquierda islamista? Véanlo y escúchenlo. Primero, en primer lugar, quiero decirle que los extremos de un lado o del otro no forman parte, entiendo, de las prioridades que necesita Europa para resolver sus problemas, que son muchos. Los extremos no resuelven problemas. Y por tanto, espero que el señor Macron tenga la posibilidad de conformar un gobierno en el que se excluyan los extremos, tanto de un lado como del otro. Mi partido, Les Républicains, no ha sacado un buen resultado en las elecciones francesas, y lo lamento, y habrá que reconstruir Les Républicains para que, igual que en Polonia, en Alemania y en España, el Partido Popular sea la primera fuerza política. Me alegro de que en Alemania, Polonia y España lo sea, al menos en las últimas elecciones europeas, que es el último termómetro electoral de la Unión Europea. En Francia, como usted sabe, Les Républicains no tiene un buen resultado electoral y eso, pues, como es lógico, no nos satisface. Al contrario, creo que sería bueno recuperar el porcentaje de voto de Les Républicains, que es el Partido Popular francés. Muy bien, pues lo agradezco mucho, mucho. Pues amigos, es que es increíble que si la republique, que si no sé qué, pero oiga, condene que acaba de ganar el partido de Melenchón, que acaban de ganar la extrema izquierda antisemita, la extrema izquierda islamista, las elecciones en Francia, que el próximo primer ministro no va a ser de Macron ni de nada por el estilo, porque Macron ha resucitado a los extremismos directamente. Es un momento. O sea, está Pedro Sánchez luciéndose de que ha ganado la extrema izquierda antisemita e islamista y tú no eres capaz de criticarlo. Si es que nos ganan siempre la batalla por la manga. Porque es que estamos a tonterías. Señores, hay que combatir el marxismo en todas sus formas. A ver si lo entendemos. ¿Qué es el peligro? El peligro no es la derecha para Europa. El peligro es el Islam y la ultraizquierda. Y en este caso el Islam, junto a la ultraizquierda, ha sido los que han ganado las elecciones. A ver si se entera usted. A ver si se entera. A ver. Y luego hablaremos de los acuerdos que le están proponiendo, porque ojo, Pedro Sánchez con esto del Frente Popular ha tenido una idea genial, se la vamos a contar y puede ser determinante. Mientras tanto, ¿qué ha dicho Ortega Smith? Que el sistema electoral francés pues no funciona, efectivamente. Y es que Francia, amigos, está a punto de ser un país fallido. Escuchen a Ortega Smith. Bueno, nosotros somos respetuosos y siempre lo hemos dicho con los resultados electorales. Nosotros creemos en la democracia. Los franceses han decidido continuar en cierta medida con un modelo que creemos que les está pasando ya factura. Desgraciadamente, un modelo que ha convertido Francia en un auténtico lugar sin ley, donde hay barrios, ciudades, donde desgraciadamente una inmigración masiva está descontrolada, está llevando a cabo la pérdida de la propiedad
propia identidad con Francia. Esto es lo que han decidido y nosotros lo respetamos. Nos da pena porque creemos que habría alguna oportunidad de que Francia empezara a hacerse respetar en cuanto a su soberanía, en cuanto a sus fronteras, en cuanto al respeto de su identidad. La está perdiendo. Y como sigan así, pues llegará un momento en que no se sabrá distinguir lo que es Francia pues de cualquier otro país africano. Habrá perdido su identidad. Pero allá ellos, los franceses, con lo que votan, y también ellos, que no se quejen luego de las consecuencias. Cuando les arran las ciudades, cuando golpeen a policías, cuando quemen y cuando, en fin, cuando algunos decidan que Francia les perte. Está pasando en España, está pasando en toda Europa. Es que lo de Francia es un ejemplo más. Pero es que, a pesar que ha ganado este Melenchón, que por cierto, una de las cosas que propone es los impuestos al 90%, Estado comunista puro y duro. O sea, hoy al parecer ya los judíos de Francia se están marchando a marcha forzada. La gente con dinero se está marchando. La bolsa en Francia ha caído. Es que vean ustedes, o sea, ganan las elecciones y crean disturbios. Pierden las elecciones y crean disturbios. Si es que estamos hablando de la barbarie directamente, de la barbarie que está a las puertas del Liceo. Véanlo. Bueno, nosotros somos... Al menos 25 personas han sido detenidas y un agente de policía ha resultado herido por el lanzamiento de un cóctel Molotov en diversas manifestaciones ocurridas por toda Francia para protestar contra el auge de Agrupación Nacional, que finalmente ha quedado como tercera fuerza en una jornada electoral que se ha saldado con la victoria de Nuevo Frente Popular. En Nantes, un policía ha recibido quemaduras de segundo grado tras ser alcanzado por... Pues ahí lo tenemos, amigos. Disturbios en Francia a pesar de haber ganado las elecciones los comunistas. Y hoy, como siempre, amigos, vamos a tener un programa especial porque el espectáculo dantesco de Begoña Gómez, atención, si es que está condenada ya de antemano, ha dicho directamente el rector de la Complutense que la trama empieza en Moncloa, que le llaman de Moncloa. Atención, le llaman de Moncloa para preparar la cátedra de donde luego salen todos los tentáculos de Begoña Gómez. Esto es inaudito. Ustedes imagínense a un rector que le llaman de este Moncloa para crear una cátedra de una señora que no tiene titulación. Y dice, bueno, para disimular metemos a un director, ya que no tiene titulación, la ponemos de codirectora, pero de facto era la directora de la cátedra. Una auténtica vergüenza que luego lo vamos a ver. Y además vamos a ver, amigos, lo que pasó el pasado viernes también. Haremos un pequeño resumen, que estuvimos allí viendo el espectáculo dantesco de más de 200 policías paralizando directamente los juzgados de Plaza Castilla. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este viaje contra la lucha... Para luchar contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar señor Dalmao. Junto al señor Dalmao estará también el señor Losada. Tendremos también a nuestro abogado de cabecera, el señor Pardo, junto a Rubén Tamboleo. Ahí tenemos al señor Dalmao por doble versión. También tendremos al señor Muro. Y también estará con nosotros don Luis Losada. Recordarles dónde nos pueden ver: en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en Estados Unidos nos pueden seguir a través de la plataforma Roku. Y como siempre, recordarles que desde el 1 de marzo estamos en las cableras en Hispanoamérica a través de Libertad TV. Nos pueden ver desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari, Carmen y todos sus guerreros. Y hoy, amigos, vamos a recordar el teléfono de WhatsApp para que manden sus mensajes al teléfono 669-72866. 73. Y recordarle que hoy vamos a dedicar el programa a nuestra querida Susana, que nos sigue todos los días y queremos hacerle este homenaje. Y vamos a empezar porque la victoria, amigos, de la ultraizquierda hace que Pedro Sánchez empiece a pensar en un nuevo modelo para ganar las elecciones. Atención, que esto de hacer un frente popular, que ya hicieron en la guerra civil en España y en Francia, parece que les funciona. Y ojo, que las encuestas hacen que el Partido Popular no tire. Y si no tira
hasta los 160 escaños que tendría que estar ya, hace complicado que pueda ganar las elecciones. Es verdad que las encuestas dicen que con Vox puede ganar las elecciones, pero si el Partido Socialista hace un frente popular de largo recorrido, con Sumar, con Podemos, con el BNG, con la Esquerra, con Bildu, etcétera, 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 en las elecciones, atención, que podrían estar cerca de ese 44%. Y el Partido Popular no pasa del 34%. Por lo tanto, el descalabro sería brutal. ¿Por qué? Porque mientras la derecha está dividida en tres partidos, ellos podrían unificar todos el voto. Y ahora mismo sí que ya hay partidos o campañas de frente. El frente de izquierdas y el frente de derechas. Sánchez ha conseguido polarizar a todo el mundo. Y ojo que luego lo veremos, pero la señora Alice Pérez, donde a veces acierta, en este caso acertado, ha pedido hacer un frente nacional a Partido Popular y Vox ante la amenaza que se está produciendo de Francia. Porque Pedro Sánchez convocará elecciones. Ahora mismo es el momento perfecto. La derecha dividida puede hacer unas elecciones que tome una mayoría absoluta, señores. Atención a lo que estoy diciendo. Una mayoría absoluta con el sistema de elecciones de España, más los pucherazos que luego va sumando más a más. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos visto ayer cómo todos los medios de comunicación hablan de una gran victoria de la extrema izquierda islamista en Francia, cuando solo ha tenido 7 millones de votos. Cuando el partido de Le Pen la ha sacado más de 3 millones, ha tenido más de 10 millones de votos. Y Macron ha tenido 6,6 millones de votos. Y es que Macron ha resucitado al monstruo de la izquierda y la islamista radical. Porque, amigos, quien colabora con el totalitarismo es cómplice de ello. Si Macron se pone a ayudar a los islamistas, a los antisemitas y a la ultraizquierda radical, es cómplice de luego lo que pueda pasar. Y es que, amigos, Francia es un país decadente y prácticamente ahora mismo ingobernable. O sea, Macron hace ganar a la ultraizquierda y ahora le pide que le ayude. Esto es igual que pasó aquí en la Guerra Civil con Azaña. Se creía que iba a coger a los radicales del PSOE, de la izquierda y los comunistas y luego los iba a dominar él. No, se lo llevaron para adelante, claro, como a Macron. Si es que se lo van a llevar para adelante. Porque es que un país laico que ha traspasado, amigos, el umbral asumible de la inmigración. Estamos hablando que los cordones sanitarios no son soluciones democráticas y a lo único que llevan es a crear falsas expectativas de paz, pero luego deja muchos descontentos. Y es que Le Pen es la única tabla de salvación que le va a quedar a Francia después de Macron entregarse a los comunistas. Macron es el culpable de todo esto, amigos. Es el gran derrotado y el hombre que se ha vendido al Islam. El hombre que pasará a la historia por haber vendido Europa al Islam. Y es que ayer, amigos, Sánchez estaba celebrando, dando saltos. Aplaudía con las orejas Pedro Sánchez. Y todas las todos comunistas, la Echarrondo, hoy Ferrera, vamos, estaba más feliz que una perdiz directamente. Y es que, amigos, la izquierda totalitaria española, la izquierda radical, el gobierno Frankenstein ve con buenos ojos, o podría ver con buenos ojos, un Frente Popular. Y atención, que ese Frente Popular destrozaría a las derechas que van divididas. Porque vemos las encuestas, el señor Feijóo no pasa del 34%, entre 34 y 35, ahí va variando. Y el Partido Socialista no se le quita ni un escaño. Mientras Vox se mantiene, por lo tanto, el señor Feijóo no une eso. ¿Qué es lo que va a pasar en unas elecciones con la derecha dividida? Pues básicamente que o hay una alianza nacional, que quiere decir que sean listas compartidas
o que unos se retiren para beneficiar a otros, o que las listas que se presenten sean listas cremalleras, o de nuevo la izquierda vencerá. Señores, sí vencerá. Por una sencilla razón, porque si toman como modelo de Francia, estamos hablando de que Sumar y el Partido Socialista estarían en el 44, sí, aproximadamente, 41-42%. Atención, es que hay que empezar ya a hablar claro. Señores, hay que dejarse de imbecilidades, de cordones sanitarios. Hay que salvar la nación. Y cuando hay que salvar la nación, no hay que tomar como bueno el lenguaje de la ultraizquierda. La ultraizquierda, todo aquel que esté fuera, a la derecha del Partido Socialista, es de ultraderecha. A ver si se enteran los del Partido Popular. Siempre han sido la ultraderecha ellos, siempre se han llamado. Luego salió Ciudadanos y era Ciudadanos, luego Vox, Vox. Y ahora el Partido Albice, el Partido Albice. Que ese lenguaje no tienen que comprarlo. Que tienen que comprar un lenguaje firme, como hizo la señora Ayuso. O libertad o comunismo. Eso es lo que entra la gente. Usted está aquí para salvar el país. Libertad o comunismo. ¿Y quién propone la libertad? Los partidos de centro-derecha. ¿Y quién se puede oponer al comunismo? Los partidos de centro-derecha. ¿Y qué es el comunismo? Una lacra para el país. Y ese comunismo lo representa Sánchez. Por lo tanto, amigos, Sánchez, es verdad que cada día está peor y tirándose de los pelos con la señora Begoña Gómez. Cada día los enfrentamientos en Moncloa son lamentables. Begoña Gómez, que va por libre haciendo y deshaciendo. Begoña Gómez, que le ha metido un embolado a Pedro Sánchez, que puede tener consecuencias catastróficas. Pero Pedro Sánchez solo le queda una opción: mantenerse en el poder para salvar a su mujer, a su hermano y a todo el mundo. Y si tiene que hacer un frente popular, como hicieron las izquierdas que destruyeron la República en el 36, lo va a hacer. Señores y señoras de la derecha, llega el momento de tener dos dedos de frente, de tener sentido común y de ser estadistas. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a seguir hablando de muchísimas cosas que tenemos que hablar en el programa de hoy. Atención, esta noticia. Y cuando hemos hablado de Frente Popular, que Pedro Sánchez está planteando un Frente Popular, no es por hablar. Porque, ojo, qué mejor momento que convocar las elecciones en octubre con una derecha cuyo gobierno se pueden romper mañana mismo por el tema de los menas. Y encima, que entre ellos están haciendo cordones sanitarios. Pues si Pedro Sánchez es capaz de fijar filas y unificar toda la extrema izquierda junto a la extrema izquierda del PSOE, podemos tener elecciones. Porque hoy Santiago Abascal ha dicho que va a romper los gobiernos con el Partido Popular si el tema de los menas, ojo, si nos traen los menas de Canarias, ha dicho, y los traen al resto de España y crean esos problemas que están creando de forma habitual, romperán los gobiernos. Escúchenle. Pasan también los días y el problema de la inmigración masiva e ilegal es cada día más grave. Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre, a manos de los mismos, insisto, a manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España, con un pernicioso efecto llamada que no dejan de aumentar y aumentar con todas sus decisiones políticas. En ese contexto queremos reiterar un aviso a los gobiernos regionales. Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes.
se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por... Pues amigos, qué listo que es Pedro Sánchez. Y la derecha a por uvas, como siempre. O sea, Pedro Sánchez, que este es el responsable directo de que hay una invasión de ilegales en España, cuando tendrían que estar los partidos de la derecha día sí, día también, arrinconándole porque hay una invasión, ya no silenciosa, en España, cuando sus políticas de inmigración son un desastre. Y cuando el problema no es, o la solución no es dispersar a los inmigrantes por el resto de España, sino expulsarlos a sus países de referencia, que esa es la situación, ojo, que por arte de birloque, y en este caso, amigos, y en este caso no es la solución traer los menas ni desparcir los inmigrantes ilegales por el resto de España, pues ahora tanto el Partido Popular como vos están enfrentados y se puede romper los gobiernos. Y encima la Marichu Montero diciendo que pobrecitos los niños, que los niños. Pues oye, llévate los niños a tu casa, porque no te llevas a 4 o 5 tú y das ejemplo de esos menas y los crías tú, Marichu. Porque estos no son niños. La mayoría están en edad militar y oiga, que aquí no estamos para criar los niños del resto del mundo. Que no estamos para eso, que España está arruinada, que España está en default, que somos un muerto viviente mantenido por Europa de forma artificial. ¿Qué es esto de estar manteniendo a todo el mundo? Que no, y encima son un problema para la sociedad española. Señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Pero usted que cree que la... ¿Es el momento ahora de que los gobiernos de derecha se rompan? Porque Sánchez va a estar riéndose de Moncloa, ¿no? Más bien es pues el momento de más unión que nunca. Sí, pero haciendo una reflexión sobre la diferencia que puede haber con respecto a unas elecciones generales, yo creo que alguien tiene que dar un puñetazo en la mesa. Bueno, y si es Vox, pues que tenga que ser Vox. Y si es Albise, que sea Albise. La situación de la inmigración no es una situación de derechas ni de izquierdas. Y, de hecho, uno de los países más representativos de la socialdemocracia europea a lo largo de los últimos años, Dinamarca, aplicó desde hace unos años una legislación completamente restrictiva sobre la inmigración, con leyes bastante severas para la nacionalización, para la reagrupación familiar, y contra la delincuencia, y ha conseguido reducir el número con deportaciones y haciendo una política, como digo, bastante restrictiva. Suecia tiene el ejército en las calles en algunas zonas debido al problema de la inmigración. No vamos a hablar de Bélgica. En Inglaterra, en Gran Bretaña, hay barrios en donde ya impera la ley de la Sharia. En Francia se calcula en más de un 70, cerca de un 70% el voto del partido de Mélenchon es un voto islamista. Los islamistas ya dijeron que no iban a aceptar el triunfo de Le Pen y llamaron a la yihad. Y no solo eso, sino que anunciaron actos vandálicos en las calles si ganaba Le Pen, pero bueno, le daba igual. Es decir, perdió Le Pen y también hicieron actos vandálicos. Europa tiene un auténtico problema. España puede recibir del orden de 70.000 inmigrantes en lo que queda de año y no se puede estar con los brazos cruzados. Como tú bien has dicho, España no tiene por qué alimentar a los hijos ajenos, porque no hay ni para alimentar posiblemente a buena parte de los hijos propios. Es decir, no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es de alimentar los hijos, es de sus padres. Y la responsabilidad de un gobierno debería ser situar a esos niños en sus casas. Cuando se habla de la Armada, que habló el otro día el PP 4 años después de lo que le hiciera Vox, no se está hablando como los farsantes del Partido Popular, por utilizar un calificativo benévolo, hablan de hundir los cayucos. No, no. Se está hablando de recoger esos cayucos y llevarlos al puerto más cercano, que generalmente es un puerto africano o el puerto de donde han salido. Es decir, no se puede permitir, no hay sitios suficientes para integrarlos, no hay dinero suficiente, por mucho que se les dé una paguita, nada más llegar. Son jóvenes en edad militar, porque allí viven desde los 14 años la cultura de la violencia y de la guerra,
y la cultura de que todo se puede conseguir mediante la violencia. Y esa es la que traen aquí, porque aquí no vienen uno a la familia, como tú decías, de María Jesús Montero o a la de Silvia y Chaurrondo, no. Aquí vienen 40, 50 juntos que no saben español, que están hormonados hasta arriba porque tienen la edad lógica para estar hormonados y no saben cómo relacionarse con las mujeres, no saben cómo ganarse la vida, y los ponen juntos en centros que son centros abiertos. Pues esto es una situación insostenible para España y el pueblo español se tiene que dar cuenta. Y digo, empezando por Canarias, en donde ayer hubo este fin de semana una manifestación a la que fueron escasamente 1.000 personas y van a ser los primeros que padezcan este grave, gravísimo problema. La inmigración tiene que ser legal. Y Vox, en mi opinión, hace bien. Yo probablemente no esté de acuerdo con muchas opiniones, pero yo creo que hay que pegar un puñetazo en la mesa y reconocer delante de la gente que no se puede llevar a cualquier precio a los menas, a las distintas comunidades autónomas, y menos cuando todavía no ha aclarado Pedro Sánchez si los va a llevar a Cataluña. Porque recordemos que una de las condiciones de Junts era que no les llevaran menas después de haber tenido una de las políticas de inmigración peores o más bastardas del panorama político español. Así que hace bien Vox en romper sus gobiernos. Pues chicos, están las cosas tan mal que yo entiendo que Vox no se quiere hacer responsable de lo que está ocurriendo ya en muchas calles por ineficiencia de los distintos gobiernos. Porque aquí el problema es que no se echa la culpa al Ministerio del Interior, que es el realmente responsable de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que va a ocurrir en las calles de las ciudades españolas. Ya lo diciendo Samuel Vázquez, que es desde hace mucho tiempo portavoz de la Asociación Policial para el Siglo XXI, es decir, España se va a convertir en 4 o 5 años, de escalonadamente de ciudad en ciudad, en sitios parecidos a Bélgica o a Francia o a Estocolmo. ¿Se quieren hacer cargo los ayuntamientos de esa responsabilidad sin dinero, sin medios y cargando las cintas un gobierno socialista sobre el Partido Popular? Pues a lo mejor resulta que hace mal Vox, pero a lo mejor resulta que es hora también de pegar un puñetazo en la mesa, ahora que no son las generales, y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Es decir, no se puede estar permanentemente cediendo ante la pusilanimidad del Partido Popular, que 4 años después se acuerda de la Armada. Ahora empieza a decir que, hombre, que es que llevar menas sin refuerzos económicos, cuando lo llevamos denunciando en esta cadena, en otras, y el partido Vox lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo, pues es evidente que yo creo que este círculo de pusilanimidad que muestra Feijóo permanentemente en casi todos los temas, pues hay que romperlo de alguna manera. No sé si será la más eficaz el romper los gobiernos y mostrar la realidad de cómo está la derecha en España y en Europa, porque es que, como tú bien recordabas, Le Pen ha ganado las elecciones, es el partido más votado, y si se juntan todos los votos de la derecha, de lo que es el abanico de la derecha en Francia, es más del 52%. Si en Inglaterra, a pesar de lo que se diga en Gran Bretaña, que se habla de que ha arrasado el Partido Laborista, es mentira. El Partido Laborista no ha arrasado, tiene más votos contados todos juntos, todos los partidos de derecha, en toda la escala de lo que va a la derecha, de la que es un poco más conservadora a la menos conservadora. Lo que pasa es que el sistema británico pues beneficia mucho a las mayorías y evidentemente le ha beneficiado en escaños, pero también allí ha ganado la derecha. La inmigración es un problema, hay que resolverlo cuanto antes, porque si no nos vamos a ver abocados a unas oleadas de violencia que no conocemos en nuestro país. Pero si hasta Cross ha dicho que con su hija de 11 años se plantearía vivir en España porque ya no se puede vivir en Alemania. Pues queda muy clara su opinión. Don Antonio, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Le recibo un fuerte abrazo. O para vosotros. Y amigos, vamos a seguir presentando a nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Ya ha recuperado, me alegro. Bueno, muchísimo. Poco a poco lo hemos conseguido, ¿no? Sí, en tiempo récord, como siempre. Me alegro que se haya recuperado. La gente que no sepa, tenía un problema con su pierna. Bueno, está. Con la rodilla. ¿Qué opina usted de cómo la derecha entra siempre en las trampas de Sánchez? Porque no son nunca capaces de ganarle el discurso, el relato. O sea, aquí el problema de la inmigración lo está creando el gobierno de España. El problema de la inmigración que está entrando de forma descontrolada y además se está, una parte, estamos hablando de una parte de inmigración y siempre ilegal, principalmente, que está tomando calles, pueblos y está creando una situación de inseguridad muy grande, la ilegal. Sin embargo, Sánchez cambia el relato
¿Le asusta al Partido Popular decir que no quieren traer menas? ¿Qué es lo que tiene que decir? No queremos que se nos traigan menas porque crean conflictos sociales. No queremos que nos traigan también ilegales, que vamos a estar esparcidos por la calle sin orden y sin control, los pobres de ellos, muchos de ellos que claro, no pueden ni trabajar. Y sin embargo, ese mensaje o ese relato lo está ganando el Partido Socialista y va a provocar incluso que los partidos de centro derecha se descompongan en las autonomías. Bueno, lo que hay que decir lo primero es que la derecha no tiene relato porque no tiene principios referente a este tema. Lo primero que hay que decir es que los MENAs, en virtud a los tratados internacionales que tiene España de las Naciones Unidas y la Convención de Europa... Es obligatorio. Es obligatorio, pero aquí hemos tenido problemas muy serios con los MENAs porque hemos tenido en Aluche, en determinados sitios, donde los movimientos vecinales han tenido que echar a la calle en contra de los centros de MENAs. Con lo cual, inmigración cero con los MENAs en virtud, con todas las garantías, repito, con todas las garantías procesales y garantías constitucionales. No solo de MENAs, y esto hay que decirlo también, no solo de extranjeros, de menores de edad que llegan aquí, sino también de menores de edad, claro, en general. O sea, porque es que los centros de menores son un cachondeo. Sí, y además de eso tengo bastante conocimiento. Pero le voy a hacer la pregunta del millón. En estos momentos, ¿es el momento de dar un golpe encima de la mesa, como quería hacer vos, y romper los gobiernos de centro-derecha? ¿O tendrían que ponerse primero a hablar y tomar una decisión conjunta entre los dos, dejarse ya de hacer el canelo tanto uno como otro y empezar a actuar de forma uniforme? No, es un momento como puede ser cualquier otro, cuando son elecciones, cuando no son elecciones, cuando estamos por la noche o estamos por el día. Es que estos son principios, pero es que son principios porque la inmigración cero, referente a los MENAs, de devolución, con todas las garantías que hay... Inmigración cero con los ilegales. Sí, pero con los MENAS es un problema serio. Los MENAs son y la inmigración, como, exactamente, no, pero con todas las garantías que los MENAs es el menor de los problemas. Sí, el mayor de los problemas es los mayores. Y la inmigración cero, pero la inmigración cero porque esto no es racismo, esto no es xenofobia. La inmigración cero no. Inmigración cero ilegal. Ilegal. La inmigración cero ilegal no puede entrar en España porque en España no puede entrar una persona ilegal, repito, ilegal. Referente al tema que tenemos en Europa, es que es el mismo discurso que tenemos en toda Europa, en Francia, en Italia. En Italia se han rebajado las tasas de inmigración a la mitad en este momento con un gobierno como Meloni. En Francia se tienen que bajar, en Alemania se tendrían que bajar, en Polonia se están bajando, etcétera, etcétera. Luego entonces tenemos un problema con Europa, pero el problema también lo tenemos en España. ¿Por qué? El discurso de Vox en este momento no es que sea de Vox, es que, repito, la inmigración cero por inmigración ilegal, porque el problema es un problema de principios, de realidades, de problemas de todos los días, de lo que tenemos en un parque, de lo que tenemos en un barrio o de lo que tenemos en este momento en las calles de España. Pues mientras tanto, amigos, ante esta situación, que muy bien acaba de relatar don Fernando Martínez Dalmau, y sobre lo que ha pasado en Francia con ese Frente Popular, atención que Albise ha convocado a Feijóo y a Abascal a una junta de unidad nacional tras los resultados en Francia. Hombre, creo que es el momento ya de hablar. O sea, ¿le gustará Narvise? No le gustará. ¿Le gustará Vox? No le gustará. ¿Le gustará el PP? No le gustará. Señores, pero algo tienen en común estos tres partidos, que no quieren destruir España. Y sobre todo, que lo que hay, queramos o no, estos tres partidos, es lo que hay para enfrentarse al marxismo. Por lo tanto, la idea de empezar a pensar en un frente nacional y en listas conjuntas en determinado, conjuntas o quitarse de esas listas si van a quitar votos cuando lleguen las elecciones, que empiecen a pensarlo, porque como lo haga Pedro Sánchez va a pillar a la derecha dividida y los va a matar. Lo primero que hay que decir es que sin nación no hay derechos y sin nación no hay garantías y sin nación no hay ley. Con lo cual, todos aquellos que apoyen a la nación, sean de derechas o de izquierdas, porque entendámoslo, también hay partidos, aunque sean minoritarios de izquierda, que creen en la nación y que creen y que están en contra de la inmigración ilegal, como puede ser uno de los ejemplos que rompen la nación. Otras son las políticas de la izquierda, otra es la Agenda 2030 y otra es Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez que quiere dividir la nación. Repito, todo a favor de la nación, nada fuera de la nación.
todo a favor de la nación, nada fuera de la nación, sean de derechas o de izquierdas. En este momento crucial, en este momento fundamental, en este momento de ruptura de derechos y libertades fundamentales, de derecho de la unidad nacional y de ruptura directamente de nuestras propias instituciones, porque esto es un sistema fallido ya de hecho, porque las garantías procesales, lo estamos viendo con el tema de Begoña, lo estamos viendo con el tema de Puigdemont, lo estamos viendo con el tema de los separatismos, no está funcionando. Hay que aglutinar absolutamente a todos. Todos, vengan de derechas, vengan de izquierdas. Ahora es el momento solamente de uno, de los españoles. Solamente de uno, de los españoles. Exactamente. El señor Dalmau ha dado la clave. Todos esos necios que no, que yo estoy en contra del PP, que estoy en contra de vos, o que estoy en contra de Alvise Pérez. No, no. Que todos, hay que unir a todos, a ver si nos enteramos. A todos. Si no nos unimos todos, nos quedamos sin nación, sin libertades. A ver esos necios que despierten, que necesitamos a todo el mundo para vencer esta batalla, que si no, vamos a ser Venezuela. Aparte de todo esto, es que repito mi argumento anterior, Europa está cambiando, nosotros no podemos ser ajenos a esos cambios. Los grandes problemas que tenemos en este momento, que son la unidad nacional, que es la inmigración, que es la pérdida de identidad, es la que nos está robando no solo a España sino a Europa. Hay que despertar, hay que luchar individualmente como persona y olvidarnos de los grupos políticos. Los partidos nos están separando, pero hay una cosa que nos une, que es la nación. Sobre la nación nada hay. Y sobre nuestros derechos y libertades fundamentales, nadie. Los partidos políticos en este momento, si no representan unidad, representan un estorbo. Por eso reclamo al individuo, porque el individuo es el verdadero portador de esos derechos que tiene en la nación y para la nación. Efectivamente, esto es el ejército que tenemos, amigos, y estas son las armas, y hay que utilizarlas todas para vencer. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice Sumar? Sumar habla de Frente Popular. Al parecer no quiere, pero ojo que Pedro Sánchez lo tiene en la cabeza. Vean lo que opina Sumar, que dice que descarta un Frente Popular con el PSOE y dice que ya forjó una lista de unidad en el 23J. Vamos a escucharlo. Lo hemos dicho, nosotras la unidad ya la hicimos. Y el modelo del Frente Popular se referencia en lo que es la política activa del gobierno de coalición progresista de España. Otra vez. Hemos hecho esa unidad el 23 de julio, volvimos a hacer esa unidad con la lista a las europeas y la hacemos a través de nuestras políticas activas. El debate que ahora tengan en Francia, por ejemplo, con cuál sea la configuración, además de que es un contexto muy distinto al contexto español, al contexto electoral. Pues ahí tenemos, amigos. En principio dicen que no, pero podría haber un Frente Popular que los mataría. Bueno, o sea, es que imagínese que sumaría, si suman las izquierdas, estamos hablando con los 29%, y luego vemos cómo están las encuestas, si irían casi ese Frente Popular un 42-44% que le daría mayoría absoluta. En este momento ya tenemos un Frente Popular porque ya quieren romper la unidad nacional y quieren romper nuestros derechos. Lo mismo que ha pasado en Francia y lo mismo que va a pasar en Italia y lo mismo que va a pasar. Esto no, estamos metidos dentro de esta geoestrategia de la Agenda 2030 y de toda esta gente para romper absolutamente lo que representa nuestro modelo de vida occidental. El problema está en querer verlo o no querer verlo. A eso se lo digo yo al señor Feijóo. ¿Cómo usted va a pactar con la izquierda la renovación del Consejo? ¿O ha pactado con la renovación del Consejo? Es un ejemplo. Del Consejo General del Partido. 10 para ti, 10 para mí. ¿En esas estamos? No. Repito, no, porque por encima de todo están los españoles, los derechos y libertades fundamentales y además la izquierda. Vamos a centrar, vamos a evolucionar ya el debate, eso ya ha quedado claro. Sí, además no repitar las cosas que ya hemos repetido. Además la izquierda lo que está interviniendo es directamente para romper absolutamente las instituciones, para romper la unidad y para romper una cosa muy importante que es la economía productiva. La economía productiva que no es otra cosa que la economía nacional, fuera de las multinacionales y fuera de las empresas que no representan absolutamente la mayoría de los españoles. Me refiero a las pymes. Esto es lo que está intentando hacer la izquierda. El Frente Popular que ellos crean no representa otra cosa que otra iniciativa más de esa agenda extemporánea que es la Agenda 2030. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque las encuestas dicen que Partido Popular y Vox sumarían mayoría absoluta impulsados por los escándalos en torno al PSOE de Pedro Sánchez. Vamos a ver, ahí lo tenemos, pero ojo. Este titular no tiene nada que ver con la realidad, porque hablar de que el Partido Socialista sacaría 126 escaños con un 29,9%, el que se hunde sí que es Sumar, que se sacaría 9 escaños y un 5,9%, Podemos un 3%,
Pero, ojo, que el Partido Popular está en el 34,6%, no rompe esa línea del 35%, que es importante. Importante Vox, que se mantiene, y ojo, saca ese 11,28%, que es un buen dato. Mientras acabó la fiesta, estaría en el 3,7%. Importante, la única opción que le quedaría a Pedro Sánchez, unir todas las fuerzas en ese frente popular que hemos dicho. Pero de momento hay algo que es muy bueno, que es que Vox no cae, que Sumar se está hundiendo, que el Partido Socialista, ojo, no se está hundiendo, sino incluso está subiendo en escaños, pero en unas elecciones con una mayoría absoluta muy ajustada, viendo con todo el tema del pucherazo, etcétera, no gana la derecha. Tendría que tener una mayoría de 190 escaños por lo menos para ir seguros. Las elecciones se ganan en torno entre a los 4 o 8 puntos y sobre todo a los 10 puntos. Pero el problema está en que siempre estamos en lo mismo. No vamos a dar de caballo ganador algo que todavía no ha ganado, cosa que el Partido Popular lo ha hecho constantemente hasta las últimas elecciones. El único problema que hay aquí es que es cierto, Sumar cae, pero trasvasa sus votos al Partido Socialista. Y el resto del Frente Popular que tenemos a espuertas, independentistas, extrema izquierda, además la izquierda más radical, la pregunta sería, ¿estarían dispuestos a concentrar el voto? Porque si están dispuestos a concentrar el voto, luego entre ellos se matarán. Y no me cabe la menor duda, hay un problema muy serio en España, porque estamos reeditando las dos Españas. Yo no quisiera acordarme del poema de Machado, españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas ha del arte del corazón, ¿no? En este momento, uno de los problemas que tenemos más grandes es, sobre todo, ese Frente Popular. El problema es que hay que ganar las elecciones. Las elecciones no se ganan con políticas absurdas y con políticas que no tienen principios. Se ganan, precisamente, con esos planteamientos que antes estábamos hablando, con esos planteamientos que de los problemas de los españoles. Y el problema está en que si empezamos a hacer a través de las encuestas, le va a volver a pasar lo que ha pasado con el Partido Popular, que al final, por una o dos semanas, pierde elecciones, se desinfla y al final no llega al número de votos. Porque es la eterna historia del Partido Popular, ahora con Feijóo y antes con Casado. Vamos a seguir, atención a esta noticia que dice que el Tribunal de Cuentas multa a Vox con más de 200.000 euros por financiación irregular. ¿Qué opina de esto, señor Dalmau? Bueno, la multa es importante. Quiero decir que 200 y pico mil euros es un toque de atención del Tribunal de Cuentas. Parece ser, por lo que tenemos entendido, que cuando han rendido cuentas, Vox ha dicho que, bueno, que la mayoría viene por sus afiliados, por las donaciones, y que el problema puede venir por ahí, por las donaciones que se ven reflejadas. Yo le diría al Tribunal de Cuentas que en este caso también explicara cuál es el problema de esos 200 y pico mil euros, porque no es poca cosa. Quiero decir, lo normal serían 15, 20, 50 mil euros, 100 mil euros, pero 200 es una cuestión ya más seria. Dicho esto, quiero decir que las cuentas de los partidos políticos tienen que ser públicas, repito, públicas, del primero al último, porque es el dinero de los españoles lo que está en juego. Vamos a continuar, atención a esta noticia que habla, el PSOE exige a Google revelar cómo selecciona las noticias para poder atajar la información crítica. Esto es el colmo de los colmos, es que, claro, es que tenemos aquí pues al monstruo de las mil cabezas haciendo y deshaciendo, o sea, lo que ya quiere el colmo de los colmos es que los buscadores tapen cualquier tipo de información que vaya contra ellos. Al amparo de la libertad, que es lo que nos estaban dictaminando, hablo de Google y hablo, por ejemplo, de YouTube, que son los dos grandes en este momento, se censura. Y este es el verdadero problema, que con los grandes objetivos de la libertad, de la igualdad, posiblemente de la fraternidad, se censura. Se acaba directamente con los derechos que tenemos los usuarios referente a Google, YouTube. ¿Por qué? Porque este programa ha sido censurado, don Jesús Ángel, es que esta cadena ha sido censurada, acuérdese de la pandemia, acuérdese de cuántas cosas. Por hablar de la Agenda 2030. Por ejemplo, es que cada vez que hablamos aquí tenemos que estar pensando que posiblemente y de hecho, a pesar que los datos cada vez son mucho más grandes, pero lógicamente a nosotros no nos referencian como por ejemplo otros canales, más pero todo eso al amparo de la libertad, todo eso al amparo
amparo del buenismo de la izquierda y todo eso al amparo de las grandes cuestiones que nos venden esta gente. La realidad no es esa, la realidad es que existe censura, es que evidentemente van a por los disidentes, que en este momento no aceptamos ningún control por parte de nadie, porque creemos que ser español es ser libre, y además de todo esto nos quieren imponer que es su relato. Que es lo que nos está aquí pasando. Aquí se ha hablado de cosas muy incómodas, no solo de la política en general, y además se habla con libertad, aquí se ha hablado del pucherazo. Claro. Aquí se ha hablado, como usted ha dicho, de la famosa pócima, de la Agenda 2030 y todas sus consecuencias, del cambio, de todo eso se ha hablado. Y en libertad, opiniones a favor, opiniones en contra, en libertad. Claro, eso no interesa. No, además aquí hay entonces, pues en vez de poner una referencia de un vídeo de algo que se ha hablado importante para que la gente lo vea, te lo ocultan y ya está. ¿Qué es lo que hacen en muchos? Y además aquí hay un problema muy serio, porque ¿quién es el que censura nuestros discursos? ¿Es que tiene la preparación suficiente para censurarnos o es simplemente el títere de alguien más? Y ese es el verdadero problema, es que son títeres, repito, títeres de los que nos quieren censurar y los que nos quieren acabar con un discurso, porque saben que nosotros, aunque censurados, aunque minusvalorados dentro de lo que representa las cadenas oficiales, vamos a seguir para adelante. Pues amigos, vamos a darles una recomendación a todos ustedes. ¿Les gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano, amigos, y adelgace 2 kilos en solo 48 horas. Y nos vamos a publicidad. Vamos a hablar de las elecciones en Francia. Ojo, vamos a escrutinar las claves de las elecciones en Francia y lo que puede pasar posteriormente. Y también vamos a hablar, amigos, del golpe de mano que pasó el pasado viernes, que ha pasado desapercibido, ojo, que el rector ha confesado. A mí me convocaron en Moncloa para proponerme un máster. Por lo tanto, toda la chicha de la trama empieza en Moncloa, con Pedro Sánchez testigo, porque a partir de ese máster empiezan a salir todas las cabezas del monstruo de esa, como decía el señor Milei, de esa calaña acusada de corrupción que tiene un señor de Moncloa. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.